La Superliga ya está aquí y la verdad es que me encanta. Les quiero dar primero que nada las gracias a don Florentino Pérez y a don Joan Laporta. La verdad es que ellos dos fueron los que más impulsaron la Superliga. Sin ellos dos probablemente ahorita no habría una Superliga y hay que darle las gracias. Pero en este video vengo a platicarles las tres razones por las cuales a mí la Superliga me gusta muchísimo. Primero que nada, porque es una competición abierta. Creo que es algo que necesitaba el fútbol. El fútbol ya necesitaba algo así y gracias hoy, tanto a Barça como al Real Madrid, esto es una realidad. Tanto Florentino Pérez como Joan Laporta se encargaron de hacer esto una realidad, aunque es verdad que tuvieron muchísimos críticos, aunque es verdad que hubo muchísima gente que los criticó y los mataba y les decía, no, pero ¿qué están haciendo? Una persona siendo el bueno de Tebas, por ejemplo. Tebas también decía, no, pero ¿qué están haciendo estos dos? Me acuerdo que decían, bueno, y el último que cierre y apague la puerta y apague la luz. Entonces, bueno, a día de hoy Tebas yo no sé dónde se va a meter, seguramente va a buscar muchísimos lugares porque a día de hoy no va a tener ni dónde esconderse. Pero la realidad es que me gusta muchísimo la Liga Española o la Supercopa de España por eso. La Supercopa de España, háganme el favor. Me gusta mucho que sea una liga abierta. Y al final es que se ha dicho muchísimas mentiras. Se ha dicho que no va a ser una liga abierta, que va a ser una liga cerrada. Es verdad que nació así. Es verdad que nació así y a mí eso no me acababa de gustar. A mí me parece que entre mejor sea tu proyecto, entre más sólido sea tu proyecto, más méritos deberías de tener para poder crecer. Ahora, ¿cómo está? ¿Cuál es el diseño ahorita? Porque hay mucha gente que se pregunta. Y seguramente todos ustedes vieron los tweets que ponían los equipos de primera división, como el Girona, como el Levante, como el Mallorca, como el Cádiz. Yo en TikTok hacía una broma, ¿no? Que decía, bueno, ahora resulta que la Superliga no se va a hacer porque ni el Cádiz, ni el Mallorca, ni el Almería les parece bien, aunque en su vida han jugado Champions League. Pero déjenme les explico más o menos cómo se va a formar la Superliga Española, por si todavía no sabemos, les voy a dar un recap. Van a haber tres tipos de selecciones, véanlo así, como la Champions, la Eurocup, la Europa League, perdón, y la Conference League, que están a día de las tres, son las tres que están por la UEFA. Bueno, pues lo único que no me gustó fueron los nombres, que bueno, creo que se llaman Star, Gold y Blue, me parece que son los tres nombres. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Las dos primeras ligas, por llamarlo así, la Champions y la Europa League, van a tener cada una 16 equipos. Y luego, lo que sería la Conference League va a tener 32 equipos. Ahora, ¿cómo vas a estar instalado en dependiendo qué categoría? Ahí sí que va a ser con méritos deportivos. Ahora, no va a ser como en la Champions a día de hoy o como en la Europa League a día de hoy, que dependiendo cómo quedes en tu tabla, dependiendo cómo quedes en la liga, depende ahí cuál es la tabla o cuál es el lugar que te ocupa. No, a eso sí es lo que va a cambiar. Al final, lo que va a acabar pasando, lo que acaba pasando, lo que va a ser el rol, es que la Superliga va a tener unos equipos, es verdad, el primer año ya van a estar estipulados. Y equipos como, por ejemplo, el Barça y el Real Madrid van a estar en la Champions League. Pero ¿cómo se pueden mantener a Champions League? O peor, ¿cómo pueden bajar de nivel o de liga? Bueno, las dos primeras ligas ya van a tener sus primeros requisitos y obviamente lo de toda la vida. Los primeros de grupo, bueno, los primeros del equipo se quedan en caso de que sea la más alta o en caso de que estés en una de las dos ligas menores. En este caso sería la Europa League o la Conference League. Entonces subirías a la siguiente liga y los últimos lugares bajarían de liga. ¿Ok? Hasta ahí todos estamos bien. Ahora, en las dos primeras ligas, ahí sí va a determinar, la verdad, del primer año tu nombre. Dependiendo quién seas, determina si te quedas o no te quedas. Pero ¿qué va a determinar, por ejemplo, en la última liga? La última liga la va a determinar dependiendo cómo vayas quedando en las ligas. Me invento. Oye, que los primeros lugares que todavía no estén en la Superliga, que en su liga queden en de los primeros lugares, van a poder ingresar a esa primera Conference League, que es como el primer nivel de la liga. Eso sí que lo van a poder hacer. Eso sí que va a poder estar. A eso sí que van a poder llegar y por eso yo digo que es una liga abierta. Es verdad que no está tan abierta como ahorita la Champions League, que por ejemplo, si tu equipo queda en cuarto lugar, asciendes luego a la Champions League. No, aquí sí va a ser un poco diferente. Por ejemplo, el Girona, en esta que esta temporada la está haciendo de maravilla, bueno, entonces no entraría directo a la Champions League, entraría a la Conference League y ya dependerá del Girona. Si puede seguir ganando o si puede seguir quedando en primeros lugares, entonces va a ir subiendo de nivel de categoría. Entonces espero que me haya explicado bien, si no, bueno, vayan a revisar las ligas y vayan a revisar los nombres. La verdad es que está bastante fácil, pero sí, es una liga abierta, no tan abierta como vendría siendo la Champions League, sí tiene varios candados, pero bueno, la verdad es que me gusta bastante. Ahora, ¿cuál es el segundo motivo por lo cual me gusta también muchísimo? Que sí va a ser gratis para los fans. Y es que últimamente, la verdad es que a mí me está cansando mucho esta cosa que se está volviendo, que te quieren cobrar por todo, por cualquier suscripción, ya sea Champions, ya sea Liga, te lo quieren cobrar. Y bueno, aquí la Superliga va a tener dos paquetes que yo es lo de que he defendido toda la vida. Es que así se debería de manejar el fútbol. El fútbol te lo deberían de vender en dos paquetes. ¿Quieres el paquete gratis o el paquete donde paga la suscripción?
Y al final es lo que pasa, y yo pongo siempre el ejemplo de YouTube porque es la manera más fácil de entender, de que todos lo entendamos. ¿Qué pasa con YouTube a día de hoy? Oye, si tú quieres ver un YouTube sin anuncios, perfecto, pagas el dinero. Si lo quieres gratis, perfecto, también lo puedes tener, solamente que vas a tener anuncios. Bueno, pues así va a estar en la Superliga. Oye, ¿quieres gratis? Perfecto, sin problemas te lo podemos dar gratis. Pero vas a tener que tener anuncios, vas a tener que ver los anuncios. Ahora, ¿no quieres ver los anuncios? Sin problema, puedes pagar la suscripción. Pero ahí vas a poder, el usuario, los fans, los seguidores, van a poder tomar la decisión de, oye, ¿qué quieren ver? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo pagar? Y a partir de ahí, a mí me parece lo mejor, la mejor decisión del mundo. Me parece una decisión coherente, una decisión tomada con la cabeza, una decisión, sí, pensada para los aficionados. Porque el otro es que es impagable. Es que cada liga te sale con su propia suscripción y luego ya hasta de repente te van a empezar a vender partidos por suscripción, me refiero. Oye, el clásico, bueno, venga, va, otra cantidad de dinero, aunque ya tengas el paquete de la liga. Porque para allá vamos. Porque va esto que vuela para eso. Y la verdad es que a mí no me gusta para nada que estén haciendo eso, y me gusta muchísimo que la Liga Española en este caso, o la Liga Española, no sé por qué le sigo diciendo la Liga Española, yo creo que no estoy acostumbrado, pero bueno, la Superliga por lo menos va a parar esto. La Superliga va a decir, no, este tipo de tonterías no nos venimos con esas, a mí no me gustan, y a partir de ahí las van a cambiar. Pero a mí de verdad estoy muy contento con la Superliga, creo que se va a acabar haciendo. Al final no va a ser para nada sencillo, porque obviamente hay que convencer a los equipos de la Premier League, y ellos ahorita están muy cómodos, ellos ahorita están felices, imagínense, ellos no les quita a nadie, tienen todo el poder, no tienen un problema con el fair play financiero, las ligas, la UEFA le da todo lo que ellos quieran, entonces va a ser muy complicado sacarlo de encima. Pero bueno, ojalá, si hay dos personas que lo pueden hacer, esos son Laporta y el bueno de Florentino Pérez. Pero bueno, ¿cuál es la tercera razón por la cual a mí me gusta la Superliga? Y sí, lo tenemos que platicar, porque la verdad es que sí, también me gusta esta razón. Ah, caray, espérenme que no lo puse. Déjenme, se los enseño para que la puedan ver sin ningún problema también. La tercera razón es porque va a ser un fair play financiero la Superliga. La verdad es que a mí eso me encanta. La verdad es que a mí eso me fascina. Porque a día de hoy es muy complicado competir cuando equipos como el Manchester City, Manchester United, PSG, bueno, todos este tipo de equipos, la verdad tienen recursos ilimitados. Cuando pueden gastar la cantidad de dinero que quieran sin romper ningún fair play financiero, a mí la verdad es que me da mucho coraje, porque la Liga Española, Tebas, nos tiene agarrados de todos lados y no podemos hacer ni medio movimiento. Entonces creo que eso también va a ayudar muchísimo, va a regular las ligas, va a regular a los equipos para que al final no puedan gastar más de cierta cantidad y al final todos gastemos lo mismo. Pero bueno, veremos al final dónde acaba estando la Superliga, veremos al final qué acaba pasando con la Superliga. A mí la verdad es que me parece muy buen proyecto, veremos al final si se puede llevar a cabo, pero cosa que me vendría de maravilla. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a ver este otro donde platico acerca de por qué Ferran Torres tiene que ser el titular por encima de João Félix, que me trae hasta el gorro. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.